espero que estén bien, espero que estén de maravilla. Y aquí estamos una vez más en Roblox, es su plataforma de juego favorita. Y aquí estamos en otro juego, pero antes de explicarle de qué se trata y de qué juego se trata, bueno, ya lo habrán visto en el título del juego, en el título del video. Pero bueno, para recordarles, para que le me gusta al video si les ha gustado este tipo de juegos o videos, ustedes quieren decir, para que se suscribas al canal si no estás suscrito, y aparte, al ladito, active la pantalla para que YouTube te de la pantalla, la campanita para que YouTube te avisando cuando te suben un nuevo video, y le de comparten, disfruten y comenten. Así que vamos a empezar con el video de una vez. Ok, super chicas, este es un juego que se llama Gas Simulator. Bomba de Gas Simulator, bomba de estación de Gas Simulator, algo así. Gas Station Simulator, este es el juego. Vale, se lo voy a dejar abajo en la descripción como siempre, y no sé de qué trata, así que vamos a explorar entre todos a ver de qué carajo se trata este juego. Ok, está por lo menos en español, dice, aquí dice: camina hacia la bomba de gas y toca la manguera que no. Después la tapa, camina hacia la bomba de manguera de combustible, después toca la pava en la parte trasera de mi carro. Ok, toco la manguera, vale, primero tocamos la manguera, vale, después para la parte de atrás, trasera de mi carro, no sé, dice trasera, será aquí, aquí, vale, y soy mala con esto, vale, entonces caminamos hacia aquí, oh shit, después, ajá, de mi carro, ah, la tapa de combustible en la parte trasera de mi carro, cierto, esta es la parte trasera del carro, vale, y entonces después, ahí, miren, abajo están con su, nos están dando dinerito, trabajamos en nuestra propia estación de WTF. Construye nuevos edificios. Ok, podemos construir nuevos edificios. No sé de qué van estas cosas. Vamos a... Ah, podemos caminar rápido con chip. Generar carro. Vale, esto es con rubos. No tengo rubos. O sea, no, no quiero gastar. Esto me imagino que es con rubos también. Sí. Esto teletransporte, no sé para qué. Ah, vale, para distintas partes del mapa, vale. Esto es mi combustible. Esto es mi como mi generador de combustible. No sé mucho, pero conmigo estoy. Mira, yo no he visto. Entonces se fue porque no lo atendimos. Mis padres se enojarán si. Oh shit, tenemos que estar pendientes de las personas también. Engánchame, vale, te engancho. Enganchado. Ok, mientras él se llena solito, creemos que lo podemos dejar solito, vamos a construir un nuevo edificio. A ver, ¿qué podemos construir? Nada, no tenemos real. ¿Para qué nos dice que sí podemos construir? Construye un nuevo edificio aquí, ok. Compra y vende combustibles aquí, ok. La tienda, ok. Compra dinero, ok. Ya va. Allá podemos generar autos. Vale. ¿Y qué más? Bueno, por ahora más nada, creo. Vamos a seguir atendiendo a las personas, ¿vale? Agarramos la manguera. Enchufamos aquí. Hola. Hello. Hello. A ver. Vale. Tenemos bastante dinerillo. Bueno, pff, que bastante. Aquí tenemos gasolina. Podemos comprar o vender. Si vendemos aquí el galón, vender todo, vender gasolina. Esto sí no lo entiendo mucho. Así que no. Ay, Jesús, María José. Necesitamos dinero, chavales. Necesito combustible y yo plata. A ver, ¿qué podemos construir? Bomba de gasolina. Tenemos que tener 1200K. What?
Hidrógeno, laboratorio de hidrógeno. Electricidad. Techo. Vale. Concha. No, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Por favor, no tengo mucho tiempo. No te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas, vale, no te vayas, vale. Tengo que estar pendiente, hay que estar pendiente de los autos porque si no se van para carajo rápido. Así que, vale, aquí. ¿Qué comentarios tenemos por aquí? Hola, gracias, hola. Vale, y. ¿Qué? Tenemos que estar pendiente de los carros. ¡Uy! Es un camión grandísimo. Bueno, no importa. Ya. ¡Ahí lo pegué! Venía de por allá del cipote y lo pegué aquí. Me imagino que uno puede contratar. Vamos a ver qué más hay mientras. Construcciones, gasolina y esas cosas, vale. Vale. Necesitamos por lo menos lo que sería una bomba de gas más potente. O sea, no más potente, sino otra bomba de gas. Esto de pozo de petróleo. Me imagino que es mi pozo de petróleo. Vale, y tenemos que tener como otro. Me imagino que la gasolina se gasta. Debe haber un porcentaje. Ya me gusta. Sería un relleno. Estoy leyendo fabuloso. Está mal el juego. Si me pongo a ver en este juego. Esperemos más autos. Vale. Una moto. Interesante. Vale, aquí. Quítate. Ahí. Vale. Bueno, voy a pasar el video un momentito mientras atiendo varios vehículos más y obtener un poquito más de ganancia. Claro, para no hacer tan largo el video y tampoco tan tedioso, dando yo vueltas como una loca por ahí buscando qué hacer. Así que voy a pausar mientras hago dinero y vuelvo enseguida, ¿ok? Así que no se vayan. Ya vengo, ya vengo. Y bueno, super chicos, aquí estamos. Ya tenemos para comprar otra estación de gasolina. Esta que tenemos aquí, otra bomba de gas. Vale, vamos a ponerla en el mismo sitio o la ponemos más lejos. Vamos a ponerla aquí. Vale, ya tenemos dos bombas de de gasolina. Así que debería de darnos un poquito más de. ¿Cómo se llama? De. Échame. Un poquito más de dinero, entrada de dinero, lógicamente. Allá va, que esta cosa no quiere ponerse. Tengo un poco. Incre. What the fuck? Me dejó con la. Para que llegue el otro. Entonces vamos a echarle gasolina a él. Engánchame, ya estás enganchado. Entonces vamos a esperar al otro carro de aquí. Y me imagino que así, obviamente, vamos a poder tener más dinero. Entra más dinerito. Ok, le ponemos aquí. Chichichichichichichich. Manejo. Trabajador de fuego. Contratar trabajo. ¡Ah! Podemos contratar a un trabajador. No sabía. Vamos a contratarlo aquí. ¡Oh! Mejor. No sabía que podíamos contratar a alguien. Vale, así está mejor. Contratar. Así uno puede explorar. Él, bueno, está investigando un poquito el transporte. El teletransportador o transportador sirve para llegar a la base de un amigo que tenga cerca, esté jugando el mismo juego que tú y puedas, obviamente, llegar a su base. Ahí. Bueno, no importa.
Podemos seguir viendo qué más tenemos en el mapa. En el mapa no, en el juego. ¿Y tú dónde tienes el llenado? Me paseo por toda tu moto. Ah, ok, no lo había visto, la tienes a un lado. Me gusta tu carota de malo. ¿Me llevas contigo? Llévame. Llévame a Guatemala. Vamos, llévame a Guatemala. Ay, me voy en tu cabeza. Me voy en tu cabeza. En tu cabeza. Llévame. Llévame. Llévame, el hijo. Llévame a donde vos crees. A ver si no me dejas aquí tirada. Está acá acelerando la moto, ¿eh? Me bajo de tu cabeza, ¿no? Quiero que me lleves contigo. Me ha dejado. Me abandonó el super chico, ese que va allí. No importa. Me abandonó. Vamos a hacer los 500 para hacer un techito, para ver cómo es ese techo. A ver si... hola, hola. Vamos a ver. Y recuerden que obviamente tengo un trabajador. Tengo que pagarle. Vamos a pagar ahora. Vamos a hacer un techo. A ver cómo es esto. Electricidad, no. Techo. ¿Dónde lo puedo...? Vamos a ponerlo ahí el techo. ¡Oh! Se ve chulo. Está guay. Vamos a ver qué podemos ver aquí en manejo. Se llena la gasolina poco a poco, ¿vale? Se llena. Nuestra gasolina está al 100%, ¿vale? Podemos vender. Y si la vendemos, vendemos. Vender todo. Ish, me quedé sin gasolina. A ver. Sí, me quedé sin gasolina y como... Oh. Creo que voy a quebrar. ¿Cómo obtengo gasolina ahora si no puedo? Hola, vamos a ver si podemos llenar el tanque de este carro. Sí, podemos seguir. A ver, pues... No, esto no. A ver qué más podemos hacer aquí. Eso está llenando la gasolina. Tenemos el 1%. Ya entendí. Este trabajador de fuego, sí, no entiendo para qué. Voy a comprarlo, pero después. Esto no sé para qué carajos. Deberías... Perdón, perdón. Ahí, vale. Entonces, ¿para qué de...? ¿Qué pasó? Ya va aquí. Trabajador... Ah, creo que es para despedirlo. Vale, y de paso tengo el tanque vacío. Sí, no tengo gasolina. Ahora he tenido que comprar gasolina. Máximo 250. Vale, comprar. ¿Ya? ¿Estás recibiendo gasolina? Después que la vendí. Ah, pero la vendo. La compré en un precio más alto. Si te pueden, a ver, la compré. Lo que pasa es que creo, vamos a contratar a otro trabajador para que esté pendiente de aquí, ¿vale? Perfecto. Creo que esto que está acá es lo que me genera la gasolina. Esto que está aquí. Creo que es lo que me genera la gasolina. Vale. A ver. Un momento, aquí. Pasa es que también, a ver. Pozo de petróleo, sí, ese sería el pozo de petróleo y este sería el tanque de combustible. O sea, necesito unos tanques de combustible súper más grandes para almacenar mucho más gasolina y obviamente sacar petróleo necesito. ¡Puf!
3.500 M, 3.50 M. Es una gran cantidad de dinero. Caramba, caramba, caramba. Bueno, mientras yo estoy por ahí caminando, por lo menos tengo dos trabajadores que pueden hacer mi trabajo. O sea, pueden hacer el trabajo. Me parece bien esa parte. Esa parte. Bueno, yo voy a tratar, voy a pausar el video y vengo cuando tenga un poquito más de dinero para ver qué más actualizaciones podemos hacer en el juego, ¿vale? Ok, nos vemos ahorita, super chicos. Y bueno, aquí seguimos, entonces ya tenemos casi 5.000, bueno, 4.385, así que vamos a comprar lo que sería un tanque de gasolina, un bicho de esto y otro de esto, porque se me está acabando la gasolina y eso de comprar gasolina no me cuadra, no me parece. Así que vamos a comprar otro, un pozo de petróleo, lo que sería, vamos a ver dónde lo podemos colocar. Vale, vamos a colocarlo en esta misma hilera. Me imagino que uno lo puede vender más adelante y comprar uno más grande. Y vamos a comprar lo que sería... A ver, ya va, antes de comprar otro. Está subiendo un poco más rápido, por lo que veo. Ahí ven, este gasolina está subiendo más rápido. Entonces, creo que con el pozo estaría suficiente, ¿vale? Piu, 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 piu. Y de lógico, voy a subir lo que sería la saga completa de este juego para hacer todo el Tycoon completo, el simulador o Tycoon, ya se me olvidó que era, así que para subirlo completo, lógicamente. Vale, me imagino que los camiones jalan más, pero ya obviamente con el otro se hace más rápido. Así que voy a comprar la última por ahora de... bomba de gasolina. Vamos a ponerla, no sé, esta delante de este. Sería extraño, ¿no? Sería extrañísimo que la pusiera ahí. Así que vamos a ponerla al lado. Vale, ahí está la otra. Y vamos a contratar de una vez lo que sería nuestro ayudante. Vale, vamos a contratarlo de una vez. Y me imagino que así obviamente podemos tener más ingresos, porque es bastante lento el ingreso de dinero y se hace un poquito fastidioso esto por ese mismo motivo. Pero mientras ustedes hacen cualquier otra cosa en su internet o en su casa o en lo donde sea, lo pueden dejar y él automáticamente va a hacer dinero. O sea, para comprar otro tanque de esto necesitamos 1500, que creo que es sí, 1500 para poder hacer ese. Porque se ven, está llenando rápido con otro coso de aquello, de otra bicho este de petróleo. Hay unos que son mega gigantes, pero hay una parte eléctrica que quisiera comprar. Esta es la gasolina, este es el hidrógeno, el laboratorio de hidrógeno. Me gustaría comprar uno. El más económico vale 3.000. No, hay uno... Bueno, esos son los tanques de hidrógeno, los tanques. Y el laboratorio sería este, y este sería la estación. Realmente no sé para qué funcionan todavía. También tenemos el laboratorio eléctrico, que vale 380K. O sea, miércoles. Vale bastante caro. No vale carísimo. Vamos a ver si podemos completar por lo menos el otro o comprar otro. Yo creo que sería mejor comprar lo que sería en la otra estación de bomba. A ver. Sí, yo creo que sería más factible comprar. De hecho, no. En la bomba de gas. Porque sería por lo menos un poquito más entrada de dinero por esa gran parte. Así que vamos a comprarla. Y vamos a contratar lo que sería nuestro ayudante. Vale. Ahí tenemos ya 4. ¿Vale? Sí. Pues entonces sí podremos tener un poquito más de entrada de dinero. Y obviamente que poder avanzar un poquito más. Entonces yo voy a dejar el video hasta aquí. Con esta primera parte de este... Estación de Gas Simulator.
Para después subir uno, lo que sería una segunda parte y seguir con este hermoso simulador, que está bastante bueno, no está malo. Lo único tedioso, ya sabes, que es la entrada de dinero. Así que entonces, super chicos y super chicas, nos estaremos viendo en un próximo video. Recuerden, denle me gusta al video si les ha gustado este tipo de simulador. Suscríbete si no estás suscrito, baja la pantalla, dale suscribirte y aprovecha ahí al ladito de ese suscriptor. Está la pantalla ahora, cónchale. Está lo que sería la lamparita. Estaría la campanita para que te avise cuando esté subiendo un nuevo video. Y comente, comparte y disfrute. Entonces nos vemos en tu próximo video. Estoy hablando de lo más fino y con este carro, arriba de este carro me voy. Si es que no me puedo ir, es mentira. Entonces nos vemos en un próximo video. Así que goodbye.